a toda la familia de la Rúa, le digo, no se calienten, sigan, que se van a tener que bancar, no le queda otra. Después de todo, tampoco la pasan tan mal en la vida, ¿no? En Florencio Varela hay un barrio llamado La Rotonda, que está rodeado de curtiembres, de fábricas, de lugares donde se tiran desechos químicos, no hay agua potable, no hay cloacas. Hay chicos que se han hecho análisis de sangre, que los familiares le han hecho y le han dado realmente muy mal, tienen plomo, mercurio. La verdad es que es una vergüenza lo que van a ver a continuación en el Proteste Ya del día de hoy. Recibimos una denuncia a protesteya@cuatrocabezas.com y nos trajo a Florencio Varela, más específicamente al barrio La Rotonda. Nos encontramos con una particularidad, 32 manzanas rodeadas de aproximadamente 20 industrias. Ahora nos preguntamos, ¿cómo será la vida de los casi 4.000 vecinos que viven acá abajo? ¿Qué problema tienen acá, Marcela? Estamos contaminados. ¿Por qué? Estamos rodeados de fábricas, estamos dentro de un anillo, 4.000 habitantes del barrio. Estamos rodeados por 20 y pico de industrias. ¿A cuántos metros están las casas que vemos acá de la fábrica? 50 metros. ¿Qué problema tiene, señora? A mí se me secó un riñón. ¿Por causa de la contaminación de este barrio? Contaminación. ¿Qué le dijo el médico? Me dijo que mientras me funcione el otro, iba todo bien. Pero además tengo mi hija que es discapacitada, tiene esta cantidad de plomo en sangre. Plomo en sangre, 13,0. ¿Cuánto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? 10. Te cuento que mi nene de 3 años tiene problema en plomo en sangre. El valor te da 17. Mi otro nene que tiene 6 años tiene problemas de cromo, problemas en la piel. Una pediatra de la zona me puso que tenía por problemas ambientales. Darío, cuéntame, ¿vos sos vecino del barrio? Soy vecino del barrio. ¿Y cuál es tu profesión? Químico. La producción de estas industrias claramente es bastante sucia. Entonces todos los residuos los eliminan sin tratamiento y queda todo en el barrio. ¿Y dónde llega la eliminación de esos residuos? Al menos esta calle en la que estamos parados se pavimentó porque se demostró que había sido rellenada con residuos de proceso. ¿La tierra está contaminada? La tierra está contaminada. ¿Qué problema tenés en tu casa? Bueno, yo tengo dos chicos, más chico mío tiene 13 años, tiene plomo en las células. ¿Hicieron alguna denuncia? Hay muchas denuncias hechas, viene política ambiental, sacan muestras, se van, pero siempre estamos con muy mala calidad de vida. Indignados. Totalmente indignados. ¿Y el agua? El agua no es potable y no solo que no es potable, sino que demuestra niveles altos de plomo en agua. Al tener todos agua de pozo, sin duda, está filtrando a la napa. ¿Y el aire? El aire es un buen vehículo para el plomo. ¿Cuáles son los efectos nocivos del plomo en sangre para los niños y para los adultos? Alteraciones de la conducta, del desarrollo, de su capacidad intelectual, del habla, desarrollos de anemia a niveles un poquito más altos. Todo esto por culpa de las industrias que están alrededor de todo este barrio. Exacto. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos atrás del paredón de la curtiembre de Chivago Hermanos. Lo que vemos acá, ¿qué es? Bueno, estos son los líquidos que utilizan fundamentalmente la curtiembre para hacer el curtido del cuero y el material pesado que más utilizan es el cromo, que es altamente cancerígeno. Y estamos a 50 metros de la casa, ¿no? De las viviendas, sí, sí. Fíjate lo que es, la diferencia es tremenda, ¿eh? Agua transparente y agua contaminada. Esto termina en el arroyo Las Conchitas, que es un arroyo que fue declarado de interés municipal en su momento. Y no por el nombre. No. Forma parte de una reserva ecológica. Acá está el problema, los desechos. Sin depurar, termina el arroyo Las Conchitas, va al Río de la Plata y está afectando a todo este barrio de La Rotonda. Exactamente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, Jorge, es ir a tocar timbre a cada una de las industrias para ver si están haciendo con los desechos lo necesario como para que no contaminen. Bueno. Estamos en la puerta de una curtiembre que se encuentra a los alrededores del barrio de La Rotonda. Vamos a preguntarle al encargado de seguridad, más allá de por favor, si podemos ingresar para ver si la fábrica tiene el sistema de tratamiento de depuración de los efluentes que están tirando aquí afuera cerca del barrio. No se puede, no se puede. Pero no estoy preguntando nada más. ¿No se puede preguntar? No se puede, por favor. ¿No se puede preguntar? ¿Puede llamar a algún encargado responsable? Sí, ahora te lo llamo. Nada más molesto que te toquen el timbre así.
Bueno, evidentemente acá no nos quieren atender. La planta de tratamiento está, pero no sé si anda como corresponde. Ven. Esta es la fábrica de barniz. Hola. Quiero saber si me pueden mostrar la planta de tratamiento. No, en este momento no. Asumo que no me quieren mostrar la planta de tratamiento. Va. Se puede retirar, señor. Yo lo estoy acompañando a retirar. Ah, mentira, era un chiste, no pasa nada. Lo cierto es que me estoy calentando, ¿Y qué necesitan? Quería saber si están tratando bien las emanaciones de plomo de esta empresa. ¿De dónde es usted? De caiga quien caiga. Esto es urgente porque la gente tiene plomo en sangre, usted sabe, ¿no? Mentira. ¿Cómo es mentira? No, eso es verdad. ¿Sí? Sí, eso es verdad. Los vecinos me dicen que es una desguazadora de batería. ¿Qué tiene la batería? Plomo. ¡Qué casualidad! Los vecinos tienen plomo en sangre. Y qué casualidad que ustedes acá trabajan con plomo. ¡Qué baranda, eh! ¿Usted es vecino de acá? No, yo soy el dueño. ¿Y qué es esto? Quería ver... En la laguna de tratamiento. ¿Qué clase de tratamiento tiene esto? No, no. El tratamiento primario se hace allí, en el... ¿Y acá viene totalmente depurada? No, no, por supuesto que no está depurada. Si usted lo está bien, te va filtrando gradualmente. Va filtrando el agua que está contaminada. Depende de qué es lo que vos consideres por contaminado. ¿Contaminada? ¿Sí? No, 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 lo de contaminar lo decís vos. Sí, lo que digo yo porque lo veo, mire. Estoy de acuerdo, pero... No, no, vos lo que estás viendo está ahí. Yo lo que te digo es está que... de acuerdo, me dice. No, 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 se da cuenta, me acaba de decir estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué es la industria, primero? Cueros lanares. ¿Qué materiales se utilizan? No, lo que se utiliza normalmente son productos de remojo y detergentes para lavar la lana. ¿Cierto? ¿Son altamente contaminantes? No, 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 tome, no lo tomes así. Sí, lo tomo así porque esto está contaminado. Bueno, no lo vas a poder tomar, indudablemente. Bueno, y entonces pero está contaminado. Mucha gente acá en el barrio tiene agua de pozo. Por lo que vemos acá, esto no tiene ningún piletón hecho ni nada por el estilo, así que esta agua va a la napa. De la napa va al pozo, del pozo a la casa, de la casa a la boca, de la boca al organismo y se enfermó todo. Es un razonamiento lógico, pero yo no... Sí. No, no, está bien, pero yo no diría que acá hay un componente... Una cosa es que que tengas allí productos que realmente... No se puede tomar detergente, imagínese. Lo que vamos a hacer ahora es tomar unas pequeñas muestras para remitirnos a las autoridades competentes y que tomen real conciencia de la gravedad de este caso. Frasco. ¡Ah! Para, me salpiqué todo, ¿eh? Estoy re caliente, loco. Vamos a La Plata porque después de esta pequeña transformación y muy enojados, vamos a buscar a Ana Corby, la directora del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, para ver qué medidas pueden tomar al respecto, teniendo en cuenta la problemática del barrio La Rotonda. Ven. Vamos derecho al ascensor, vamos derecho al ascensor. Hola, ¿qué tal? De nosotros, ¿qué tenés que hacer esta noche? Ay, nada. Hoy estoy libre. ¿Estás libre? Sí. Pero venite con esos pantalones. Ah, así hacemos, estamos así, a tono. Así, por favor, ¿eh? ¿Puedo pasar por acá? No los puedo dejar pasar. Bárbaro, gracias. Despacho, secretario. Hola. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Yo acá estoy un poco contaminado, un poco enojado. Vengo del barrio La Rotonda, no sé si usted lo conoce.
Sí, 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 sí. ¿Sabe la problemática que tiene el barrio La Rotonda? Esto es un problema que no comienza con nosotros. Comienza con un montón de malas prácticas que tienen las empresas. ¿Cuál es la competencia que tienen ustedes? Es tratar de fiscalizar a todas aquellas empresas que están trabajando en áreas donde tienen que vertir sus efluentes a ríos. Ya hemos empezado. Si vos te fijás... Pero ahí no se ve ninguna solución. Es que en la provincia de Buenos Aires es muy grande.